Siempre estoy dando consejos de cómo crecer en TikTok, pero ¿qué estrategias estoy llevando a cabo yo personalmente para crecer? Pues bien, en el vídeo de hoy te voy a explicar una de mis últimas reflexiones y de mis últimas decisiones en TikTok para seguir creciendo y seguir aumentando mi comunidad. Es algo en lo que tú también tienes que reflexionar y tienes que aplicar a tu estrategia. Bien, esta es mi cuenta de TikTok. Actualmente estoy con más de 400.000 seguidores y actualmente estoy publicando alrededor de unos 5 vídeos todos los días, aproximadamente. Como sabrás, cada vídeo funciona de forma independiente dentro del algoritmo, es decir, normalmente no vas a tener una media estable de visitas. Puede ser que tengas vídeos que tengan más de 10.000, tengas vídeos que tengan 2.000 o lo que sea. Bien, ¿y qué es lo que te quiero compartir en el día de hoy? Pues bien, es hablarte y reflexionar un poquito sobre el tema de calidad o cantidad y cómo debes aplicarlo con tu cuenta. Bien, hubo un momento hace unos meses que yo empecé a currarme más el contenido, ¿vale? Yo creo sinceramente que el contenido tiene que ser lo más dinámico posible para que eso genere, pues, retención de audiencia y de esta forma funcione mejor y el algoritmo, pues, enseñe más nuestros vídeos. Esto es así. Y empecé, pues, a editar mejor los vídeos. Me hacía guiones, los editaba con transiciones, ¿vale? Por ejemplo, yo que sé, este vídeo aquí. Ponía textos, ponía transiciones, ponía GIF, ¿vale? Entonces es un vídeo muy dinámico, es un vídeo muy fácil de ver, que además está guionizado y está como todo calculado a la perfección para que el vídeo sea perfecto, perfecto entre comillas, a nivel audiovisual. Bien, estuve alrededor de 1 o 2 meses haciendo contenido de este tipo, ¿vale? En el cual realmente, pues, a mí me llevaba muchísimo más tiempo el producirlo, ¿vale? Realmente, pues, dedicaba tiempo en crear el guión y sobre todo dedicaba mucho tiempo en editar este tipo de vídeo. Los resultados a nivel personal, es decir, yo obviamente estoy muy orgulloso de ese tipo de contenido, pero me pasó algo, que es que durante este tiempo, pues resulta que bajé muchísimo la producción de contenido. O sea, al final, obviamente, si hago vídeos más currados en los que estoy varias horas para cada uno de estos vídeos, pues tardo mucho más y no puedo subir tantos vídeos como subía antes o como los estoy subiendo ahora. Sí que es verdad que el porcentaje de virales aumentó, ¿vale? Es decir, siempre os digo que no vais a tener el 100% de vídeos virales, pero lo importante, digamos, es tener, pues, un porcentaje. Si subes 20 vídeos, pues a lo mejor tienes un viral o 2 virales o 5 virales. Es verdad que cuando me producía los vídeos con más calidad, aumentó ese porcentaje. Es decir, tenía vídeos, o sea, había más posibilidades de que los vídeos funcionasen. Pero después de un tiempo de estar experimentando con esta estrategia, me he dado cuenta de que no me compensa para nada. Por ejemplo, este vídeo es un vídeo que está bien editado, tiene 4.000 visitas, 3 comentarios, es un vídeo muy normalito, es un vídeo que podemos decir que no ha funcionado, ¿vale? Este vídeo, por ejemplo, que también está, pues, bien editado, tiene 6.000 visitas, 7.000 visitas, que no es nada del otro mundo y son vídeos realmente buenos. Cuando estaba produciendo este tipo de contenido, estaba produciendo un vídeo al día. Entonces, ¿qué pasa? Que si no tienes la suerte de que en 5 vídeos se te viralice ninguno, pues te pasas 5 días sin vídeos viralizados. Y cuando estuve aplicando esta estrategia, reafirmé lo que yo ya pensaba, y es que es más importante la cantidad que la calidad. A muchos os habrá pasado que habéis subido un vídeo de mierda, un vídeo que, bueno, es más del montón, y os ha funcionado, y después vídeos que habéis dedicado muchísimo más tiempo no os han funcionado. ¿Por qué? Pues porque el algoritmo no le importa si te has pasado 5 horas editando un vídeo, o si esto está grabado con una cámara réflex de última generación o tal. Obviamente todo ayuda, como te he dicho antes, a que tenga más posibilidades de que se viralicen. Pero resulta que la mayoría de vídeos que hago normales, a lo mejor con el móvil, sin grabar con la cámara ni con el micro, con el móvil aquí respondiendo una pregunta, pues hay algunos vídeos de estos que se viralizan. Actualmente, como estás viendo, pues por ejemplo, hoy ya he subido todos estos vídeos que son respondiendo preguntas, por ejemplo, los otros días también, y por ejemplo vídeos que son de mala calidad, que son, pues por ejemplo como este, respondiendo una pregunta que se ve mal, que se ve tal, que sencillamente enseño la pantalla así en plan cutre. Este vídeo, por ejemplo, tiene 13.000 visitas, el doble que muchos de esos vídeos editados y súper trabajados con guiones increíbles, ¿no? Y de estos tengo muchos. Aquí tengo un vídeo que, no, este sí que estaba mejor editado. Pero en general, ahora mismo he cambiado esa estrategia de subir un vídeo al día súper bien editado por la estrategia de 1.
responder preguntas así en plan cutre, porque muchos de esos vídeos me funcionan. Y dos, los vídeos que debían ser, que antes eran los super editados, pues los hago, pero de una forma mucho más rápida y mucho menos editado. Ahora, los sigo grabando con la cámara buena, los sigo grabando con el micro, pero los grabo sin guión, ¿vale? Los grabo sin edición, o sea, corto los silencios, pongo alguna imagen, si es que hay que poner alguna imagen, y ya está. No pongo textos, no pongo, como te digo, una gran edición, ni cambios de plano, ni nada. ¿Sería lo ideal? Sí. ¿Sería lo que me gustaría? Sí. ¿Me aumentaría el porcentaje? Sí. Pero a día de hoy estoy priorizando la cantidad de contenido porque me está dando mejores resultados. Como te digo siempre, tienes que intentar, digamos, aumentar la producción de contenido sin perder mucho la calidad. Pero si priorizas muchísimo la calidad y bajas mucho la cantidad, no te va a compensar. Y esto es algo que tienes que tener claro. Así que de momento, hasta que no tenga un equipo de gente que me edite todo el contenido y me lleve a las redes sociales, lo voy a seguir haciendo de esta forma, que me está dando muy buenos resultados, siempre me ha dado muy buenos resultados, y poco a poco pues ya iré mejorando ese contenido. Y en tu caso, con tu estrategia, valora cómo puedes hacer lo mismo. ¿Cómo puedes aumentar esa cantidad de contenido sin bajar mucho la calidad? Es normal que tengas que sacrificar algunas cosas, pero intenta optimizar todos los procesos para que, digamos, sea lo menos sacrificado posible. Y de verdad, esta es la estrategia más importante que tienes que saber. Y ya ves, no hay trucos secretos, no hay pociones mágicas para hacerte viral en TikTok. Lo mejor que puedes hacer es ser constante y subir muchísimo contenido. Hay mucha gente que me viene y dice: oye, Paul, ¿por qué no estoy creciendo? Y a lo mejor sube un vídeo a la semana. Hombre, pues que así va a ser complicado. Tú ponte la meta de subir 5 vídeos al día. Estate así, de verdad. Y es que te lo digo por experiencia, porque así he crecido durante muchísimo, durante muchos meses. Tú sube 5 vídeos al día y después de 3 meses, mira cuánto has crecido. Te va a sorprender. Y de nuevo, este vídeo que estás viendo no es un vídeo guionizado, no es un vídeo súper preparado, es un vídeo sincero, es un vídeo compartiendo pues mi día a día a la hora de crecer en redes sociales, de crear mi propia estrategia, porque claro, yo enseño a crecer en redes sociales, pero yo mismo aplico estrategias, pienso cómo puedo hacerlo mejor, cómo puedo mejorar, estoy atento a las nuevas actualizaciones para poder adaptarme a ellas y todo eso, y yo creo que es útil que vaya compartiendo, como te digo, de una forma más sincera y de una forma más transparente, todas estas cosas que pasan por mi cabeza, que a lo mejor te pueden ayudar también en tu proyecto. Quiero recordarte también de que si quieres enterarte de todas las noticias y todas las novedades sobre las redes sociales, estoy enviando una newsletter semanal, ¿vale? Te voy a dejar el link acá abajo en la descripción por si quieres suscribirte. Por mí esto ha sido todo, muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!